¿Puede la espirulina y ganoderma ayudar a una persona con VIH? Oh, yeah. Actually, this question is a question that people keep on asking us. Esta es una pregunta que la gente nos hace muy frecuentemente. You have been asking for the past 20 years, no? ¿Y se la han hecho durante los últimos 20 años? When I went to Kenya, Africa, ¿Cuándo él estuvo en Kenia, en África? the doctor asked me, can Ganoderma and Spirulina treat HIV? Los doctores le preguntaban si el Ganoderma podía tratar el VIH. I say, Ganoderma and Spirulina do not treat disease. Y él decía, el Ganoderma y la espirulina no tratan ninguna enfermedad. You do not teach, you do not treat HIV or cancer or whatever disease. No tratan ni al cáncer, ni al VIH, ni a nada. The doctor become very disappointed. Entonces el doctor se decepcionó mucho. So maybe he say, I come to the wrong place. Maybe I get some other people. Creo que me equivoqué, llegué al lugar equivocado, debería de buscar a otra persona. I say, wait, Y le dijo, a ver, espera. We do not treat HIV. Nosotros no tratamos el VIH. We do not treat cancer. Nosotros no tratamos al cáncer. We never treat diabetes. We never treat this what they call this hypertension. No tratamos la hipertensión, no tratamos la diabetes. But we treat the body. Lo que hacemos es tratar al cuerpo. The body is okay. Si el cuerpo está bien, Everything is okay. todo va a estar bien. So he asked me, what do you mean by treating the body? Y él decía, bueno, ¿a qué te refieres con eso de tratar al cuerpo? I say in macrotherapy, En la macroterapia. we don't look at disease, no? Nosotros no hablamos de enfermedades. If a HIV people come to see me, Si un paciente de VIH viene y lo ve a él, I can make him live normally. normalmente lo que hace es que esa persona se sienta aliviada, Work normally. que trabaje normalmente, Have a normal life. que tenga una vida cotidiana normal. I have done my job. En ese momento ya hizo su trabajo. I don't care whether he is having HIV or not. It's not my problem. Porque realmente no importa si tiene VIH o no, ese no es el problema. Then he bring us to see two very serious patients. Entonces él lo llevó a ver dos casos de dos pacientes muy graves. One is the soccer player, a football player. Uno de ellos era un jugador de fútbol. One is the truck driver, the driver of the big truck. Y el otro era un chofer de camión de carga pesada. They are HIV and very, very sick. Y estaban muy enfermos de VIH. So both of them already bedridden, already on the bed, they cannot even come out or no, waiting for the times. Y ya realmente solo estaban esperando a que les llegara el tiempo. Doctor say in a few weeks time and he may die. Very Así serious. que decían que era tan grave que en unas semanas más ellos morirían. So we apply mega dosis. Se les dio megadosis. 30 RG, 30 GL. 30 RG, 30 GL. And a 30 to 60 spirulina. 30 a 60 espirulinas. In 3 months time, En 3 meses, the football player become well and go and play football. el jugador de Continue to play fútbol football. estaba bien y ya podía jugar de nuevo. The drug driver also become okay. Y el chofer también estaba bien. But he do not go and drive the truck, he become BXN member. Pero ese ya no se hizo chofer otra vez, ese mejor se volvió distribuidor de DXN. Yeah, after he become triple diamond and doing well. Después se hizo triple diamante y le fue muy bien. So definitely we can help HIV. Así que sí, definitivamente de alguna forma podemos ayudar a la gente con VIH. But remember, no, we do not treat HIV. Pero acuérdate, nosotros no tratamos al VIH. We treat the body. Tratamos al cuerpo. I'll give you one more example. Te va a dar un ejemplo más. Why treating body is important. ¿Por qué tratar al cuerpo es importante? And I give this example many times in my speech, no. Y esto lo ha hablado en muchísimos discursos que ha dado. Many years ago when I'm in India,
Hace muchos años atrás, cuando él estaba en la India, In a genotherapy, after genotherapy, en una ganoterapia que tuvo, one very rich man, he bring his wife to see me. un hombre que era muy adinerado llevó a su esposa para que él la pudiera ver. The wife is on a fourth stage of cancer. Su esposa estaba en la cuarta etapa de cáncer. The cancer spread throughout the whole body. El cáncer se había esparcido a todo el cuerpo. Her face very pale, you know. Su cara era muy pálida. And her hand is shaky. Y sus manos estaban temblorosas. The husband told me, they said, Dr. Lim, El esposo le dijo, Doctor Lin, please advise me what to do with my wife. por favor, aconséjame qué hago con mi esposa. I follow your advice very strictly. Yo voy a seguir al pie de la letra tu consejo. Whatever you advise us, we will do. Lo que sea que tú me aconsejes, nosotros lo vamos a hacer. Then finally he told me, Entonces esta persona le dijo, Dr. Lip, Doctor Lim, can you guarantee me that you can kill all the cancer cells? Doctor Lim, ¿tú me puedes garantizar que puedes matar a todas las células cancerígenas? I told him I do not kill cancer cells. Y él le dijo, yo no mato células cancerígenas. Killing cancer cells is not my job. Ese no es mi trabajo. I asked him no. Él le preguntó al señor, What is more important? dime qué es más importante. To make your wife live a normal life is more important, or to kill the cancer cell more important? ¿Qué es más importante para ti? ¿Hacer que tu esposa tenga una vida normal o matar todas las células cancerígenas? Then he started thinking. Él se quedó pensando. I told him, no, you have been killing the cancer cell all the while, no? Y él le dijo, no, mira, tú ya te la has pasado matando esas células cancerígenas. You go for chemotherapy. Ya hiciste quimioterapia. You go for radiotherapy. Ya hiciste radioterapia. You try to kill a cancer cell. Has tratado de matar esas células cancerígenas. Now the cancer spread throughout the whole body. Y ahora el cáncer se ha esparcido por todo el cuerpo. So when you come to me, we do not discuss about killing the cancer cell. Así que cuando nosotros hablamos de que tú vienes conmigo, nosotros no hablamos de matar células cancerígenas. So we are going to treat the body, not the cancer. Nosotros vamos a tratar al cuerpo, no al So cáncer. I told the wife no. Él le dijo a la esposa del señor, I said, ma'am, forget about cancer. señora, olvídese del cáncer. Don't think about cancer. No piense en el cáncer. And eat any type of food you want to eat. Coma cualquier tipo de comida que usted quiera. And the wife have so, can I eat anything? Y la esposa preguntó, ¿entonces puedo comer de lo que sea? Yes, eat anything. Y le dijo el doctor, sí, coma lo que usted quiera. Forget about cancer. Olvídese del cáncer. So we are going to treat your body. Porque vamos a tratar eso a su cuerpo. Her hand is shaking, no? Stop, stop shaking. Ese tembloreo que tenía en las manos se detuvo. And some color come back to her face. Empezó a agarrar hasta color en su carita. So because I want him to live normally. Porque él lo que quería era que ella viviera normalmente. Then they go for megadosis. Y estuvieron haciendo megadosis para ella. After a few more months, Después de varios meses, actually the doctor told them it's only 1 or 2 months to go. que ya le habían dicho que según solo le quedaba 1 mes para que ella se fuera, It is always the case with cancer. que porque ese era el caso con ese cáncer, So after many months, I went to India again. pero después de muchos meses, él volvió a viajar a la India otra vez. The same couple come to see me. La misma pareja se le acercó a él. I cannot recognize her. She become so beautiful, become so well. Everything has changed. De hecho, ni siquiera la reconoció al principio porque ella se veía muy hermosa, todo estaba en su lugar, todo se veía muy bien. So the husband said, Dr. Lim, thank you very much. El esposo le agradeció a Dr. Lim. So, my wife's doing very well. Mi esposa está muy bien. But she's still having a small problem. Sí, hay un pequeño problema todavía.
So what I asked her, what is the problem? Y él le preguntó cuál es el problema que tienes. He said, there's still a little bit of cancer in her body. Y le dijo, bueno, es que todavía hay un poco de cáncer en el cuerpo. I told her, forget about cancer, forget about cancer, don't talk about cancer. Y él le dijo, olvídate del cáncer, ni siquiera hables de él. Live a normal life. Vive una vida normal. Continue the megadosis. Continúa con la megadosis. So is her hand with me? Y ella le dio la mano. He said, Dr. Lim, if everything goes well, I will not disturb you again. Y le dijo, Dr. Lim, si todo me sale bien, no te voy a volver a molestar. So no news will be good news. Ya solamente va a haber buenas noticias. After that, I don't see them anymore. I think she'll be okay. Después de eso ya no los volvió a ver, así que él piensa que todo está bien. So remember, we do not treat HIV. Así que acuérdate, nosotros no tratamos al VIH. Forget about HIV. Olvídate del VIH. Let me tell you one more testimony. Un testimonio más que quiere contarte. You see, HIV is a virus. Tú sabes, el VIH es un virus. You cannot kill the virus, no. Tú no puedes matar un virus. Virus mutes in 20 minutes. It become a new strength. Porque un virus puede mutar en 20 minutos y se convierte en otra cosa. And virus can extend the gene with the body, you know. Y de hecho, el virus se puede extender por tu cuerpo. Then your immune system may not recognize the virus. Y el sistema inmune no necesariamente puede reconocer a ese virus. If the immune system is weak. Si es que es el sistema inmune el que está débil. So the only way is to boost the immune system. Así que la única forma de fortalecer al sistema inmune, not to kill the virus, es no matando al virus, but discharges from the body, sino from the body. Descargándolo del cuerpo. One time when I am having chemotherapy in Johor, southern part of Malaysia, near to Singapore. Una vez que estaba teniendo una ganoterapia en Johor, que es un lugar de Malasia cercano a Singapur. So I remember holding a very sick man, for him to see me. Un hombre que llevaba a un paciente muy enfermo se acercó a verlo. This man is a very successful businessman. Este hombre era alguien muy exitoso en los negocios. He went to this China. Él había ido a China. Infected with some unknown virus. Infectado con un virus desconocido. So when go back to Singapore, así que cuando regresó a Singapur, he became very sick. Se enfermó mucho. So he even go to the university hospital, no, very high this level hospital. De hecho, fue a un hospital de una universidad, algo muy avanzado. The doctor know there is some virus, but he doesn't know what virus is that. El doctor sabía que tenía un virus, pero de hecho no sabía ni siquiera qué tipo de virus. Then he becomes more and more serious. Se volvió mucho más serio. Now then the kidney started to fail. Había empezado a fallar el riñón. The face became very dark. Su cara se había vuelto muy oscura. The symptom of a kidney failure. Que es el síntoma de que el riñón está fallando. Then he asked me, Dr. Lim. Y le preguntó, Dr. Lim, do you know what type of virus I'm suffering from? ¿Sabes de qué tipo de virus yo estoy sufriendo? I told him, no. Dr. Lim le dijo, you have been many months, no, go to the best hospital, go to the best institutions, no. They doesn't know what virus you are in. Bueno, a ver, tú ya llevas yendo durante meses, semanas a los mejores hospitales y ellos no saben qué tipo de virus tú tienes. You only see me for 10 minutes, so how can I know what virus is in your body? Si tú me acabas de ver hace 10 minutos, ¿cómo esperas que yo sepa qué tipo de virus es el que tú tienes? He said, oh, sorry, I come to the wrong place. Y entonces se le dijo, ah, bueno, tal vez vine al lugar equivocado. Then he said to me, Dr. Lim, I will die. Entonces le dijo, Dr. Lee, pues yo me voy a morir entonces. Doctor say I will die in 1 or 2 months time. Porque el doctor dice que me queda de 1 a 2 meses. I told him, wait, not so soon.
Y él le dijo, a ver, espérate, no tan pronto. The problem of this in life is upstairs to decide, not us. Eso lo decide el Dios, no nosotros. I told him now, okay, we are not worried about the virus. Él le dijo, mira, nosotros no nos preocupamos por el virus. The only thing can take care of the virus is your immune system. Lo único que nos tenemos que ocupar nosotros es de lo que puede deshacerse de eso, que es el sistema inmune. So the virus and the immune system, they are fighting, you know. Así que el virus y el sistema inmune están peleando. If your immune system what you call improve and overtake the virus, then you're okay. Porque si tu sistema inmune se encarga, obviamente tú vas a estar bien. If the virus overtake you, sorry, bye bye, you will die. Si pasa al revés y es el virus el que se encarga de derrotar al sistema inmune, pues entonces puedes ir diciendo chao. So now you go for megadosis. Así que lo que tú tienes que hacer es tomar megadosis. Okay, about virus. Olvídate del virus. So when he go back, go for megadosis. Así que cuando él fue, hizo la megadosis. In 3 months time, he back to normal. En 3 meses había regresado a la normalidad. Until today, we still doesn't know what virus it is. Y al día de hoy, siguen sin saber realmente qué virus fue el que él había agarrado. It's not important. Eso no importa. We do not care. No nos importa nada de eso. So, the body is the answer. Así que la respuesta está en el cuerpo. I think some time to answer this question now, because this is the question that you're going to face every day. Así que bueno, se tomó tiempo para responder esto adecuadamente, porque es una pregunta que te van a hacer muy seguido. Yeah. So we continue. Así que continuamos.